Buenas noches. Vamos a iniciar la celebración del pleno ordinario señalado para el día de hoy, 24 de noviembre del 2014, con el siguiente orden del día que paso a dar lectura. Primero, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Las tienen ustedes a su disposición? ¿Alguna apreciación al respecto? Bien. El segundo punto del orden del día es la dación de cuentas de la resolución de alcaldía de la Concejalía de Hacienda. ¿Tienen ustedes a su disposición las resoluciones? ¿Alguna apreciación al respecto? Bien. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la dación de cuentas de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre. Y tiene la palabra para su exposición y defensa el señor Adrián Ballester, en su calidad de concejal de Hacienda. Buenas tardes. ¿Se da cuenta de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2014 del presupuesto del Ayuntamiento de Redován? El total de ingresos de estimaciones definitivas asciende a un total de 4.851.567.087 euros, que coincide con la estimación de créditos en gasto a esa misma cantidad. Los derechos reconocidos que se tienen en materia de ingresos ascienden a 4.492.304 euros y existe una recaudación líquida de 1.878.256,23 euros a fecha 30 de septiembre. A nivel de gastos, las obligaciones reconocidas que se tienen ascienden a 2.709.717,67 euros. El informe de la ejecución trimestral no lo voy a leer en su totalidad porque es muy largo y muy detallado en todos los conceptos y subconceptos. Esas son las cantidades generales que se suman a la deuda de corto plazo que se tienen a esa fecha, que asciende a 258.300 euros, que es la póliza de crédito que este ayuntamiento tiene contratada con el Banco Sabadell Camp, y la deuda a largo plazo, que asciende a 4.181.094,45 euros, un total de deuda viva que asciende a 4.439.394,45 euros. Según los informes, este ayuntamiento cumple tanto con la regla del gasto y cumple con el objetivo de regla del gasto y con la normativa de estabilidad presupuestaria. Bien, pasamos al punto 4, que es el cuarto, la dación de cuenta del informe del tercer trimestre del plazo medio de pago. Y tiene la palabra para su exposición y defensa el señor concejal de Hacienda, don Adrián Ballester. En el tercer trimestre, el periodo medio de pago de las facturas de este ayuntamiento ha ascendido a una media de 56,14 días. El periodo de medio de pago extendido ha ascendido a 29,25 días. En total se han realizado 256 pagos dentro del tercer trimestre, dentro del periodo legal de pago, que asciende a 282.239,31 euros, y se han realizado un total de 61 pagos fuera del periodo legal de pago, que asciende a 196.247,52 euros. El periodo medio de pago de días extiende a 57,05 para facturas o documentos justificativos pendientes de pago a final del trimestre. Pendiente de pago dentro del trimestre, del tercer trimestre, hay una cantidad de 326.901,27 euros, y fuera del periodo legal de pago a final del trimestre existen un total de 35 facturas con un importe de 128.718,22 euros. Facturas sin consignación presupuestarias, hay un total de 3 que ascienden a 1.519,23 euros. Hay que decir que de las facturas fuera del periodo de pago, en su totalidad se tienen en cuenta las que tienen que ver con reparaciones de agua, que se ha estado buscando las partidas para la consignación presupuestaria, y también la de residuos sólidos urbanos. Bien, pasamos al punto 5, que es la dación de cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre. Y tiene la palabra para su exposición y defensa el señor concejal de Hacienda, don Adrián Ballester. Bueno, dentro
de esta acción de cuenta, del informe trimestral de la intervención sobre el cumplimiento de toda la normativa y del plan de ajuste que el Ayuntamiento tiene en la actualidad. No sé, tampoco voy a repetir todas las medidas del plan de ajuste que ya han sido detalladas en todos los plenos, la deuda que la he explicado hace un momento, y el informe es favorable, se van cumpliendo la normativa, se cumple el grado del plan de ajuste en el 2014 y nada más que señalar. Pues pasamos al punto sexto, que es la ratificación de la resolución de alcaldía por el que se nombra hijo predilecto de Redobán a don Antonio Cutillas Albertus. En este sentido, recordar que el día 2 de octubre del 2014, por parte de la alcaldía, se dictó resolución de conformidad con el reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Redobán, en virtud del cual, por sus méritos personales, cualidades y valores acreditados, se consideró conceder el título de hijo predilecto a don Antonio Cutillas Murcia y se notificó ese nombramiento al interesado, realizándose las pertinentes actuaciones para su reconocimiento y elevar al pleno, al primer pleno de la corporación que se celebrara después de esa resolución de alcaldía, la ratificación del nombramiento de hijo predilecto de don Antonio Cutillas Murcia. Y por tanto esa es la propuesta que se realiza por esta, pues, en este punto del orden del día a el pleno. ¿Alguna intervención al respecto? Bueno, pues sí, pues bueno, ha sido un error en la redacción. En la resolución de alcaldía sí que pone Antonio Cutillas Murcia. De todas maneras le agradezco la corrección. Bien, ¿votos a favor de la ratificación? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que es la aprobación de la refinanciación para la cancelación de las operaciones de préstamos formalizados con fondos para el plan de proveedores. Y tiene la palabra para su exposición y defensa el señor concejal de Hacienda, don Adrián Ballester. Bueno, debido el Gobierno aprobó el pasado mes de julio la posibilidad de que los ayuntamientos pudiesen refinanciar la deuda que tenían con las entidades financieras dentro del programa del plan de pago a proveedores de los ayuntamientos con el Ministerio de Hacienda y toda la normativa presupuestaria que es bastante exigente en materia de cumplimiento de los planes de ajuste y de estabilidad presupuestaria. Gracias a la buena salud financiera que este ayuntamiento tiene, traemos al pleno la aprobación de poder sacar esa deuda que este ayuntamiento tiene con las entidades financieras, que en concreto la deuda a largo plazo que tenemos se corresponde a tres préstamos que tenemos con la entidad La Caixa. El primer préstamo asciende a 278.151,73 euros, el segundo préstamo a 10.707,79 euros, y el tercer préstamo, que fue el primero que formalizamos, a 3.501.137,84 euros de saldo pendiente que nos quedan. Lo que vamos a realizar en este pleno, posteriormente en uno de los puntos, vamos a proponer la amortización de dos de los préstamos que tenemos. Son dos los préstamos pequeños, uno que asciende a 278.151,73 euros y otro de 10.707,79 euros. De esta forma amortizaríamos en su totalidad estos dos préstamos utilizando el remanente de tesorería que este ayuntamiento tiene. Y lo que en este punto proponemos es, en aplicación del artículo 3 de la Ley 18/2014 de cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores, es dentro de ese capital pendiente de este préstamo, el más importante que tenemos también con la entidad La Caixa, que en la actualidad tiene un tipo de interés vigente al 4,14%, este préstamo pueda salir a licitación pública, a subasta pública, y que las entidades financieras
que aquí se han detallado, pues algunas las que tienen sede en el municipio, pero lógicamente cualquier entidad financiera, también está incluido el BBVA dentro de la propuesta de acuerdo, se puede presentar cualquier entidad financiera que lo desee, siempre teniendo en cuenta que se primará el precio más bajo de interés, a esa será la que se le cancele, y calculamos que con esta operación de tesorería, si finalmente se adjudica un menor precio de la que actualmente tenemos, podemos ahorrar alrededor de 100.000 euros en intereses anuales. Por lo tanto, podrá amortizarse más rápido la operación de tesorería que el Ayuntamiento tiene pendiente y que en la actualidad vencería en mayo del año 2022, según la tabla de amortización del préstamo que en la actualidad tenemos. Por lo tanto, el expediente, existen los informes de intervención favorables a la propuesta de esta operación. También existe el informe favorable de la tesorería del Ayuntamiento y entendemos que es una propuesta y una medida que puede suponer un ahorro importante para el municipio, y vemos la necesidad de poder sacar a concurso público y que sean las entidades financieras que ofrezcan tipos de intereses posiblemente más bajos a los que actualmente tiene este ayuntamiento concertado con la entidad La Caixa. ¿Alguna intervención al respecto? Bien, ¿votos a favor de la aprobación del punto del orden del día? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos al punto octavo, que es la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de escuela deportiva de baloncesto. Y tiene la palabra para su exposición y defensa el señor concejal de deporte, don Ginés Ruiz Campello. Buenas noches. Voy a hacer una pequeña introducción para explicar lo que es la tasa, el motivo de la que la traemos aquí a pleno. Un grupo de chavales sobre el mes de mayo se dirigieron hacia mí porque estaban, en fin, que les gustaba hacer baloncesto, y de 14 a 16 años. Entonces querían hacer un equipo de baloncesto y, claro, al no haber aquí ningún club de baloncesto, pues lo comenté con la secretaria, porque sí, siempre piden ayudas. Y entonces me dijo ella, ¿por qué no hacemos una, ponemos una tasa y hacemos una ordenanza? Digo, me parece perfecto. Y entonces, claro, aquí ahora mismo el ayuntamiento hemos establecido, a través de una cuota de 100 euros, que se podrán pagar en dos plazos, y luego tiene unas bonificaciones que se realizarán a través de los servicios sociales, que pueden ser, y van a ser, familia numerosa, el 20%, y la unidad familiar, si está en paro, pues un 20%. El equipo va a realizar las actividades, jugará en la liga de una liga que hay en la Vega Baja, que se realiza a través del consorcio de la Vega Baja, que ya lo más o menos sabéis que nos hemos unido ahí unos 20 pueblos alrededor, de cualquier color político, y sabéis que funciona perfectamente, sobre todo los pueblos pequeños que no tenemos pabellones ni nada, pues utilizamos a los pueblos grandes como Almoradí, en fin, Rafal, Rojales y tal, que tienen algunas mejores pabellones que nosotros, ¿no? Pues ahora mismo lo único que sí que os quiero decir, que hemos, como están estudiando ahí en el IES y el pabellón es una maravilla, le voy a pedir ya esta semana, una vez que se apruebe la ordenanza, le voy a pedir que nos puedan dejar, cuando vengan los días de lluvia y frío, le voy a pedir que nos deje, en fin, que les deje hacer la actividad ahí de baloncesto. Luego van a tener 8 meses de actividad, y el que quiera, ahora de momento es un grupo de 12 niños, ya vuelvo a repetir, de 14 a 16, pero si hay otro grupo más de chavales de cualquier edad que se puedan unir, mínimo que sean de 10, podemos también realizarlo. Entonces, que se dirija la gente a mí, o también ahí en el polideportivo, en los pasos, que entrenan de los lunes y miércoles de 8:30 a 10:00. O sea que esto es la tasa solamente. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobado por mayoría. Bien, pasamos al punto noveno, que es la aprobación de la adjudicación provisional del contrato de arrendamiento de la cantera Barranco H.
En este sentido, se trae a pleno una propuesta de adjudicación, si procede, del contrato mediante procedimiento abierto del arrendamiento finca rústica de la cantera Barranco Ancho. Señalar que, por acuerdo del Ayuntamiento, en su día, de fecha 5 de junio del 2014, se aprobó el correspondiente pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas al objeto de proceder a esa contratación de procedimiento abierto. Se presentaron tres empresas al objeto de ejecutar lo que es el proyecto de restauración de la cantera de Barranco Ancho. En concreto, se presentaron una UTE formada por grupos Los Carteros y Estructuras Ferrer, una empresa denominada Ecoval Gestión de Residuos SL y una empresa denominada Antonio Jesús Ruiz Segura. Dada la complejidad que tenía la valoración de lo que son los pliegos de restauración que se había presentado por parte de las empresas, la mesa de contratación, con fecha 15 de julio del 2014, acordó requerir la ayuda de los servicios técnicos de Diputación, en tanto en cuanto por parte de este ayuntamiento se carecían de los instrumentos necesarios para poder realizar una valoración concreta de esos proyectos. Señalar que por parte de los servicios técnicos de Diputación se aceptó esa encomienda, señalándose como asistencia técnica al jefe de la Unidad de Planificación y Gestión Ambiental de la Diputación Provincial de Alicante, don Juan Romero Rivera, y que en fecha de 20 de octubre del 2014 emitió esa valoración de los proyectos presentados a la licitación del arrendamiento de la cantera. Se hizo una valoración de esos informes técnicos, de cada uno de los informes que se habían presentado al respecto, y por parte de los servicios técnicos de Diputación sobre los proyectos de restauración se fijó una valoración puntual. Esa valoración puntual fue la siguiente. Antonio Jesús Ruiz Segura obtuvo una puntuación de 12 puntos, la empresa Ecoval obtuvo una puntuación de 40 puntos y la UTE Construcciones Los Carteros Estructuras Ferrer SL una puntuación de 26 puntos. El informe viene firmado por el jefe de la Unidad de Planificación y Gestión, don Juan Romero Rovira, y por el jefe de servicio, don Antonio Poderoso Bernal. Vistas las puntuaciones que se otorgaron a los proyectos de restauración por parte de la mesa de contratación, pues se procedió a aperturar el sobre C, que es la proposición económica. En esa proposición económica, cada una de las partes pues realizó una propuesta económica que consta en las actuaciones, pero que en definitiva, una vez sumada por el sobre C, recibió Antonio Jesús Ruiz Segura una puntuación de 60 puntos. Es una regla aritmética, es decir, la proposición económica no requiere valores de otro tipo, es una aplicación de una fórmula aritmética. La UTE Construcciones Los Carteros Estructura Ferrer recibió 41,64 y Ecogestión de Residuos y Valoraciones 36,02. En cuanto a la valoración económica, la consecuencia fue que la suma de la puntuación del sobre B y del sobre C determinó que la puntuación resultante era la siguiente. Antonio Jesús Ruiz Segura obtuvo 72 puntos, la UTE Construcciones Los Carteros Estructuras Ferrer obtuvo 67,64 y Ecogestión de Residuos y Valoraciones obtuvo una puntuación de 76,02. Como consecuencia, por tanto, de esta licitación pública, la adjudicataria de ese contrato de arrendamiento para efectuar la restauración de la cantera Barranco Ancho es la empresa Ecogestión de Residuos y Valoraciones SL. Y por tanto, de conformidad, por tanto, con la propuesta realizada por la mesa de contratación, se trae a aprobación a este pleno la adjudicación de dicho contrato a la referida mercantil, al objeto de que una vez que se produzca la aprobación se aporten en los plazos legalmente previstos la documentación que resulta necesaria para la constitución y la celebración del correspondiente contrato de arrendamiento, el correspondiente contrato administrativo. Reiterar que la realización del contrato de arrendamiento queda supeditada a la aprobación por los órganos competentes, en este caso por los órganos autonómicos, de las oportunas autorizaciones y la aprobación, obviamente,
de ese proyecto de restauración que, si no es objeto de aprobación por los órganos autonómicos, pues no podrá llevarse a efecto, y si lo es, pues se iniciará pues ese proyecto de restauración de conformidad con el proyecto de restauración que ha sido aprobado. Señalar que por parte de este ayuntamiento y este equipo de gobierno, una vez que se produzca la aprobación, se procederá a colgar en la página web del ayuntamiento el proyecto de restauración, para que todo ciudadano que lo quiera conocer lo pueda ver y pueda saber cómo se va a ejecutar, de qué manera se va a ejecutar, sin perjuicio de que una vez que esté aprobado tendrá por tanto el carácter de público y podrá ser consultado por cualquier vecino o vecina de Redován que quiera verlo, y por tanto estará a disposición de cualquier persona que lo quiera conocer, ya sea en papel, ya sea en formato web. Y esa es la propuesta que traemos a la aprobación del pleno. ¿Alguna intervención al respecto? Buenas noches a todos. Bueno, primeramente no me voy a dirigir a la empresa Ecobal Gestión de Residuos SL como tal, ya que esta empresa no es... Sí, se llama Ecobal Gestión de Residuos, pero todo el mundo tiene que saber que esta empresa es el Grupo Marjal. No es nadie, es el Grupo Marjal. Como ya dijimos en la primera intervención cuando se aprobó los pliegos, este concurso, este alquiler se le iba a dar al Grupo Marjal. Y así es por donde va el camino. Y lo sabemos porque es el Grupo Marjal el que presenta ante Consellería y se nos da en noviembre del 2013 este proyecto, este mismo proyecto, que es el mismo que se ha presentado ahora en el alquiler, el mismo, y lo presenta el señor José Enrique Erquez Albaladejo, en representación de la mercantil Aridos Costa Sur, y también dice, digamos, como un impulso del ayuntamiento, como en connivencia con el ayuntamiento, para la restauración de la cantera. Entonces, quiero que quede claro que lo que aquí se nos presenta no es la empresa Ecobal Gestión de Residuos, sino es el Grupo Marjal el que opta ahora mismo, el que se presenta como el máximo aspirante o el máximo candidato para hacerse con el alquiler de la cantera. Como ya expusimos durante nuestra intervención en el pasado pleno, donde se aprobaban las bases para la adjudicación del arrendamiento de la cantera, el PSOE de Redován está en todo momento a favor de la restauración de la cantera. Dicho esto, los ciudadanos de Redován nos debemos de preguntar si esta es la mejor opción para los intereses de Redován. ¿Estamos hablando aquí realmente única y exclusivamente del alquiler de unos terrenos que por sí mismos no valen nada? No solo estamos hablando del alquiler de unos terrenos propiedad del ayuntamiento, ni siquiera de la restauración de la cantera, que para la empresa y para el equipo de gobierno es totalmente secundario, sino que hablamos de la posibilidad, a través del alquiler, de poder optar a la gestión de un vertedero de inertes, un negocio que le reportará al Grupo Marjal un volumen de negocio cercano a los 10 millones de euros en estos 15 años. Según nuestra opinión, no es la mejor opción para los intereses de Redován, y además, como se está demostrando por encima de la restauración de la cantera, el equipo de gobierno trata de beneficiar a dos empresas, Aridos Costa Sur y el Grupo Marjal. Aridos Costa Sur podría recuperar los 61.821,64 euros que tiene depositados ante las distintas consellerías, o que el Grupo Marjal, que resulta que ahora parece que lo ha comprado, el Grupo Marjal ha comprado Aridos Costa Sur, pues podría abonar, apropiándose de esta cuantía como aval propio, como que el Grupo Marjal se hace los avales que hay en consellería, él se los apropia y los pone como, además así lo hace constar en su presentación del proyecto que hizo ante consellería, haciendo constar expresamente que respecto a la proposición de garantía financiera o equivalente que corresponda, según los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto, nuestra mercantil tiene actualmente depositado ante la Administración un total de 61.821 euros, desglosados en los avales siguientes. Aval por importe de 15.000 ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Aval por importe de 6.000 ante la Consejería de Industria y Comercio. Y aval importe de 40.796 ante la Consejería de Medio Ambiente. Estos avales no los presenta, no los pone encima de, no los pone el Grupo Marjal, los pone Aridos Costa Sur en su momento como aval de una restauración que no hizo y que parece que ahora se le va a premiar.